Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a nuestro contigo en casa, donde el patrimonio llama dos veces. Eh, tenemos hoy a José María González Ochoa, eh, que como sabéis de otras intervenciones que ha tenido, es licenciado en, en ciencias de información, máster en relaciones internacionales y especialista en historia de América. Él siempre nos habla de estas historias de América, de, de nuestras eh, casa, ¿no? por así decirlo, en el otro lado de, del océano, de la mar océana, incluso del otro océano, como nos ha hablado otras muchas veces en estas conferencias, de cómo llegábamos hasta yendo los mares. Hoy el tema es eh, la presencia femenina en el nuevo mundo eh, y cuenta. Cuenta, como habréis, habréis leído, que a pesar de que por mucho tiempo no se les tomó en cuenta, las mujeres siempre estuvieron allí. Eh, no hay que olvidar que fue una mujer, una reina, la primera que creyó, creyó en esta empresa colombina, y le dio el imprescindible empuje para hacer la primera expedición. Comenta José María que tampoco los cronistas fueron muy generosos a la hora de visibilizar a las mujeres, pero aquí está él para hacernos ver que estuvimos allí, estuvieron allí y que y que fueron un papel importante en el desarrollo de, de, del nuevo mundo. Quería decir también, eh, como siempre, que solicito que todas las personas mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que la conferencia sea lo más ligera y amena posible. Eh, como sabéis, siempre duramos la conferencia, son unos 45 o 50 minutos. Al final de la conferencia se abre un turno de preguntas. Pueden hacer las preguntas que, queráis, que quieran a través del chat. Al chat se accede en la barra de herramientas que hay abajo de Zoom. Al lado, en medio, hay un botoncito que pone chat. Allí podéis escribir todo lo que queráis. Al final de la conferencia, yo volveré a aparecer y le leeré a José María las preguntas que hayan surgido. Eh, quería decir también, como me habéis escuchado eh, en, la en la sesión anterior de la semana pasada, que hay que tener en cuenta que estas conferencias eh, son todo generosidad por parte de los conferenciantes, lo hacen de manera altruista, nos regalan su tiempo, nos regalan su esfuerzo y nos regalan su conocimiento y que para poder seguir teniendo estas conferencias de calidad os rogamos que os hagáis socios de Hispano Nostra, si aún no lo sois que os hagáis socios de Hispano Nostra y si no os queréis comprometer con la asociación de manera anual eh, podéis hacer también donaciones puntuales siempre en nuestra página web hispanonostra.org Quería recordaros también, últimamente me estoy alargando mucho, José María, discúlpame, que ahora hemos implementado unas votaciones que saldrán, serán muy breves, son dos preguntas, una al inicio y otra al final de la conferencia, para mejorar la calidad de, de las mismas. Y por último, quería hacer un guiño a un colectivo que por primera vez se van a conectar en estas sesiones de Disponible no. sí, no, Contigo en Casa, son los afiliados de la delega Delegación Territorial de la ONCE en Madrid. Son, esta, son un grupo de personas que, muy interesados en, es, en estas conferencias, se conectan hoy por primera vez y queríamos darles una bienvenida especial a ellos y a ellos y a todos los que son habituales o los que se conectan por primera vez sin ser de, de la ONCE. Bienvenidos y ahora sí, todo tuyo adelante. José María. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias también a las nuevas personas que se incorporan. Lo primero, pedir disculpas por, por esta iluminación tan, tan rara que tengo, pero en fin, la casa, como bien saben ustedes, en estos tiempos de confinamiento hay que compartirla y no siempre uno está en el mejor ni en el más adecuado de los lugares. Eh, pero de todas maneras, tampoco nos vamos a preocupar porque tengo aquí una presentación que voy a compartir con ustedes y que espero que eso sí que lo puedan ver bastante mejor. Bueno, eh, espero que la estén, que estén pudiendo compartirla, que puedan ver la, la presentación. Se ve perfectamente. Se ve bien. Eh, sí. No sé si está ahora, ahora, sí. así. Bueno, pues hoy igual siempre he sido muy respetuoso con el tiempo, pero tengo tantas cosas que contarles eh, que no sé si voy a ser tan respetuoso y igual hasta me alargo un pelín más. Pero vamos allá, no perdamos más tiempo. Eh, <coughs> Es cierto que la presencia de españolas fue inferior en número a la de los varones. A finales del siglo XVI, la población femenina de origen hispano podría estar entre el 26 y el 28%. Y que es cierto también que desempeñaron una actividad menos brillante y de trastienda o de intendencia, aunque no siempre, hay que decirlo. Tampoco los cronistas, como ya hemos señalado, fueron muy generosos a la hora de visibilizar a las mujeres. Pero si se lee entre líneas o si se presta atención descubriremos que las mujeres siempre estaban ahí, actuando de forma mucho más diversa que los hombres, sanando heridas, dando ánimos, ocupadas en el día a día, otorgando amor y sexo, organizando las casas, los negocios, la educación y la misericordia, convirtiendo en ciudadanos a sus hijos, padres o maridos que habían ido como soldado, dando a luz a los criollos y a los mestizos que conformaban el nuevo, verdadero nuevo mundo. A ver sí. No cambia la, la imagen, no me ha cambiado. Ver, tienes que tener una ventanita, esta es la que te comentaba de las conferencias. Eh, Ciérrala. Eh, ya se me ha ido la ventana que decías, pero no, no me pasa. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora. Bueno, o como decíamos, entre ello, haciendo algo tan bello, vital y cotidiano como amasar el pan. Tal como nos cuenta Lucas Fernández de Piedraíta de Doña Elvira Gutiérrez, esposa del capitán Juan de moltalvo la primera mujer europea que horneó pan en el nuevo reino de Granada. Como decíamos, invisibles o olvidadas, las mujeres siempre estuvieron ahí. La nueva historiografía de los años 60 y cierto boom, especialmente en los Estados Unidos durante los 70 y los 80, han impulsado las investigaciones sobre el papel de las mujeres en la historia y se han elaborado historias de mujeres o historia de las mujeres. A esta creciente historiografía de género se han unido las visiones interdisciplinares que las investigaciones históricas se han ido enriqueciendo con aportes de la sociología, la antropología, la literatura, la economía, la demografía, las ciencias naturales, la biología, etcétera, donde la mujer eh, empezó a tomar realce, como digo, en estos años 60-70. Hoy hay cientos de equipos de investigación en numerosas universidades y hay casi una moda en torno a la visión de la mujer. Aunque a mí siempre me gusta recordar al ilustre marino y secretario perpetuo de la Real Academia de la Historia Española, Don Cesario Fernández de Duero, quien ya en el temprano 1 de junio de 1902 leyó su disertación La mujer española en Indias, adelantándose a modas y recordándonos a los españoles que las mujeres españolas y nativas siempre estuvieron ahí y que la modernidad también se encuentra en casa en instituciones tan clásicas como la Real Academia de la Historia. Como iba diciendo, todas estas investigaciones han ido revelando el papel importante y significativo que tuvo la mujer en la sociedad virreinal. Conviene recordar que la mujer española, en líneas generales, encontró en el Nuevo Mundo más cauces para romper los roles que les tenían asignados en la península. Al estar en territorio de frontera y en ciudades en construcción, fueron mucho más activas en una sociedad con límites y estructuras nuevas o mucho más laxas. No había pasado, casi todo estaba por construir, y los hombres necesitaban a las mujeres como apoyo, ejerciendo nuevas funciones y reconociéndoles sus ámbitos de actuación pública y privada. Por todo ello, las mujeres supieron encontrar espacios de mayor libertad, romper los muros invisibles de la época y mostrar una gran fortaleza ante las vicisitudes del descubrimiento y la conquista. Además, no olvidemos que a América llegaron las más fuertes, las más valientes y las más decididas. Por su parte, las mujeres nativas, al igual que sus compañeros masculinos, debieron adaptarse a un mundo absolutamente nuevo y extraño. Toda su vida anterior, su cosmogonía, costumbres, creencias se vinieron abajo en apenas unos años. Sufrieron de forma muy acentuada esa anomia repentina que se produjo con la llegada de los españoles. Sufrieron por sus hijos y maridos, enfermos, muertos, derrotados y obligados a trabajar para nuevos señores. Sufrieron por ellas mismas, por su mundo arruinado y lo incomprensible de lo nuevo por las violaciones, los desdenes y las nuevas cargas laborales. Sufrieron porque sus propios padres o hermanos las convirtieron en moneda de cambio o en cláusulas de pacto, pero también demostraron gran capacidad de adaptación y fortaleza. No olvidemos que la mujer en las sociedades nativas ocupaba un lugar secundario, siempre al servicio del varón, de la familia, del poder o de la religión. Su situación en América anterior a 1492 no era mejor que la de las españolas o las europeas solo hace falta adentrarse en el conocimiento de las culturas precolombinas para saber que su estatus social no era envidiable. Pero esto daría para otra conferencia. Digamos que las mujeres americanas hicieron un notable esfuerzo de adaptación a partir de 1492, pasando muchas de ellas de una forma de sumisión a otra. Y en más casos de los que pensamos, se acomodaron bien y de forma voluntaria en la nueva sociedad, ejerciendo sobre todo las descendientes de las clases nobles un poder que antes no tenían gracias en buena parte a la protección de las leyes españolas sobre ellas y sobre sus hijos, y además, por supuesto, por el patrimonio que aportaban. Más adelante veremos algunos ejemplos. Las mujeres acompañaron a los primeros exploradores y conquistadores, trabajaron como enfermeras, cocineras e intendentes, y algunas de ellas no les quebró la mano por empuñar la espada, la lanza o la rodela. Fueron doncellas, criadas, religiosas, maestras, gobernaron haciendas y encomiendas y en ocasiones tomaron el mando de la administración virreinal. Gestionaron negocios artesanales, panaderías, tiendas de comestibles y prostíbulos. Fueron agentes esenciales de la primera globalización como dueñas de comercios y de obrajes. Crearon la industria textil americana, pero además fueron el factor que aceleró el intercambio de telas, vestidos, muebles y objetos de decoración entre Oriente y Occidente. Sin ellas no podrían entenderse los intercambios alimenticios. En sus cocinas se prepararon guisos y cocidos con productos peninsulares como aceite, ajos, cebollas, puerco, ternera o gallina. Pero en las mismas ollas mezclaron maíz, patata, yuca, tomate y quinoa con todas las especias llegadas de Oriente. En sus fogones aprendieron a preparar los pescados crudos y despreciados de Oriente y a rebajar el amargor del achiote o cacao americano con el azúcar europeo, hasta lograr las deliciosas tazas de chocolate que hoy conocemos y a hervir aguas con té oriental, la manzanilla europea y la coca o la quina americana. Así fueron las mujeres las que en su mayoría ayudaron al intercambio biológico de plantas y animales domésticos. Que les hablen a ellas de la cocina fusión tan de moda en la actualidad. Por supuesto, su papel más decisorio estuvo en el hogar. Con ella se asentó en América el lado más afectivo y emocional del mundo hispano. Se reprodujo la vida familiar, se participó activamente en la construcción de la nueva sociedad criolla. Fue la mujer el eje principal de la familia, donde se transmitían los valores fundamentales, donde se creaba el vínculo con la nueva tierra y se fraguaba la transculturalización que dio origen a la sociedad criolla. La presencia femenina suavizó la salvaje vida de frontera. Fue foco de atracción para los conquistadores, convirtiendo los primeros campamentos militares en ciudades habitables. La mujer dio el reposo y la estabilidad requerida para el establecimiento de los hogares, los linajes y las instituciones sobre las que se, se inventaría la sociedad virreinal. Ella fue el gran canal transmisor de la culturización ibérica, la transmisora del mundo patrio, la educadora de la, de la aristocracia indígena, de la mayoría mestiza y de sí mismas. Pero como veremos, al tiempo que ejercía de madre y de maestra, reivindicaba un lugar de mayor relevancia social, rompiendo estereotipos y desdeñando roles ancestrales tomó iniciativas, derribó barreras sociales y asumió tareas económicas desconocidas en Europa. Gracias a la estabilidad familiar y al asentamiento de la población se pudieron fundar las ciudades, la verdadera forma de organización social española. Fueron sin duda las arquitectas del vivir ciudadano, las que aportaron la vida ciudadana, la forma de vivir y la creación de la cultura eh, urbana, estará en, durante el siglo XVI especialmente en manos femeninas. La corona también utilizará a la mujer para asentar al conquistador, para darle estabilidad y, por ello, muy especialmente, desde 1544 se prohibirá a los casados pasar al nuevo mundo sin sus mujeres o al menos sin el consentimiento de, de ellas y desarrollará todo un corpus legislativo favoreciendo lo que hoy llamaríamos la reunificación familiar. No olvidemos que en esta tarea de alumbrar un mundo nuevo, híbrido y mestizo, al lado de la mujer española también estuvieron las, las nativas. Sobre ellas recayó a menudo las tareas más ingratas del hogar. Fueron las que con su trabajo en los campos, en los ingenios y en los obrajes mantuvieron sus propias familias nativas o mestizas en numerosas ocasiones sin la presencia del varón, compañero o familia. Y contribuyeron al asentamiento y desarrollo de las familias de origen hispano. Amantes, criadas o asalariadas. Con frecuencia eran el innegable soporte de la familia de origen y de la empleada, y en ellas, más que ninguna otra, se gestó el mestizaje y el sincretismo cultural que irá definiendo la América española. En resumen, no se puede entender el mundo criollo que nace y se desarrolla durante el siglo XVI, ni el mundo mestizo, sin el activo papel jugado por las mujeres, las mujeres nativas y las mujeres eh, europeas, dentro y fuera del hogar. A continuación conoceremos un buen puñado de estas mujeres que tuvieron un que hacer destacable. Biografías ejemplares que son tan interesantes y admirables como las de los compañeros varones y abarcan todo el entramado social y económico de los nuevos territorios. A menudo se nos olvida que el descubrimiento y los primeros años de asentamiento español estuvieron impulsados y dirigidos por la reina Isabel. Isabel de Castilla... Fue quien dio el beneplácito legal y económico para el primer viaje de Colón. Inteligente y con visión de futuro, supo ver los sueños del visionario genovés y comprender las enormes implicaciones históricas que tendría para la monarquía hispánica. A ella se debe el germen organizativo y legal del complejo sistema institucional y normativo que regiría el nuevo mundo. La presencia femenina española está documentada ya en el segundo viaje de, de Colón, en 1493. En el registro de pasajero aparecen cuatro mujeres, una criada del, almurán, del almirante, dos comerciantes y otra que solo se nombra. Pero siendo una expedición tan numerosa es probable que hubiese algunas más. En el tercer viaje colombino, en 1498, se, des, se documenta el embarque de al menos 30 mujeres, iniciándose así una vida social y familiar en las Indias. Otro hecho fundamental que se produce apenas diez años después del arribo colombino fue cuando el gobernador Nicolás de Obando lleva a su gran expedición colonizadora a familias enteras, comenzando así el arraigo familiar de los primeros pobladores y un mayor y eficaz protagonismo femenino. En 1509, el sustituto de Obando, Diego de Colón, el, hermano, el hijo del almirante, se hizo acompañar por su mujer, María Álvarez de Toledo y Rojas. María Alba de Toledo, o María de Toledo, era hija de don Hernando, sobrina nieta del propio rey de Aragón, del rey Fernando II de Aragón y del duque de Alba. Por tanto, pertenecía a la más alta nobleza. La esposa de Diego Colón, con apenas 23 años, en 1509, decide acompañar a su marido recién nombrado gobernador de las Indias, siendo la primera dama de la alta nobleza que se embarca hacia el Nuevo Mundo. El gesto fue un ejemplo y decidió a esposas de otros funcionarios de la corona a que por primera vez acompañasen a sus maridos en la aventura de cruzar el océano. Asimismo, estas nobles mujeres llevaban consigo un importante séquito de damas de honor, criadas y doncellas que apostaron por un futuro lejos de España. El arribo de tan importante grupo permitió asentar lo que hasta entonces había sido un pequeño atisbo de vida familiar y social en la española. Los campamentos militares comenzaron a, a transformarse en hogares. Volviendo a la, familia, a la figura de María de Toledo, su papel fue pionero y estimulante para las mujeres, porque no quedó en su, media, en su mera presencia como virreina consorte. Promovió la construcción de hospitales, escuelas para niñas mestizas y nativas, así como telares y casa de costuras para que las hijas ilegítimas de los conquistadores aprendieran un oficio. Durante la ausencia de su esposo, eh, de la española entre 1515 y 1519, asumió el cargo de gobernación de la gobernación y actuó como virreina con valentía, enfrentándose a los encomenderos que por su trato salvaje hacia dos nativos eh, a los que defendió siempre como iguales a los españoles. En, 1500 vida quedó, en 1525 perdón, quedó viuda con siete hijos, cinco de ellos menores de edad. Su papel activo continuó como eh, propietaria de diversos ingenios azucareros que había levantado con su marido y además tampoco... Le, le faltaron las fuerzas para enfrentarse a la corona y regresó a España en 1530 para pleitear frente al mismísimo emperador por los derechos adquiridos por la familia Colón. Con 70 años, en julio de 1544, se embarcó por última vez hacia la Española con los restos de su marido y de su suegro, el almirante Don Cristóbal Colón. Murió el 11 de mayo y fue enterrada en la Catedral de Santo Domingo, que fue la primera catedral es, eh, católica en América. Hija de Francisco Bobadilla, uno de los nobles más respetados de la corte de los reyes, fue Isabel de Bobadilla y Peñalosa, esposa de de Dávila, gobernador de Castilla del Oro, lo que hoy es Panamá. Al igual que María Toledo, embarcó junto a su marido en la gran flota de 1514, la más grande armada que se había, eh, que se había organizado hasta la, hasta la fecha, llevando consigo también un séquito de criadas y doncellas. Mujer de carácter, como su marido, asentó la vida social y familiar en la gobernación de Panamá y fue ejemplo, y dando ejemplo con sus propias hijas, María, Isabel y Leonor, a las que casó con tres conquistadores. Una de ellas, Isabel Pedreras Boadilla, casada en 1537 con el famoso conquistador Hernando de Soto, quien ya había participado en la conquista de Panamá, Nicaragua y Perú, logró que, de, tras su, tras la boda, logró que su marido tuviese la gobernación de Cuba y la licencia para explorar la Florida. Isabel puso el importante patrimonio, varias heredades y terrenos de Segovia y cuantiosas eh, cabezas de ganado al servicio de su marido y de la expedición que eh, inició hacia la Florida. Al poco de, eh, como decimos, al poco de, de asumir esa gobernación, Hernando partió a la exploración de la Florida, quedando ella al frente de la gobernación. De todos he sabido que la expedición de Hernando fue un fracaso, pero durante tres años Isabel se mantuvo enviando barcos de rescate y apoyo a la Florida, esperando encontrar a su marido, al tiempo que se ocupaba de la administración de Cuba. Cuando finalmente se supo que Hernando, su marido, había fallecido, en 1543 regresó viuda a la península. Según cuenta la tradición, convertida ya en la leyenda histórica, la giraldilla de la Torre del Campanario del Castillo de la Real Fuerza de La Habana fue inspirada en la imagen de Isabel Boadilla. En aquel promontorio, donde más tarde se levantó la Torre Vigía del Castillo, estaba la vivienda del gobernador. Y en una de sus ventanas, que daba al horizonte marítimo, pasaba mucho tiempo Doña Isabel, esperando el regreso de su esposo o de las noticias que llegaran desde la Florida. Esas interminables horas quedaron... Grabadas en el imaginario popular de eh, los habaneros, y décadas después, el escultor cubano Jerónimo Martín Pinzón quiso inmortalizar aquella fidelidad y esperanza esculpiendo la Giraldía en su honor, con, esa, con ese personaje femenino mirando hacia el horizonte. También a la alta nobleza pertenecía Mencía Calderón de Sanabria, extremeña de Medellín de vida tan apasionada y compleja que ha merecido la atención de escritores y guionistas, conocida por la serie El corazón del océano, de la que tampoco hablaré mucho, pero sí diré que doña Mencía ejerció liderazgo, fue madre y capitana no solo de un grupo de mujeres, sino también de los hombres, y que eh, después de una larguísima odisea llegó a la gobernación que estaba destinada a su marido. Su marido había muerto, ella estaba viuda, se estableció en la Asunción y enfrentó su vida como una vecina más eh, donde crió y casó a sus nueve hijos. Apasionante fue también la vida de doña Isabel de Barreto de Castro, apodada la reina de Saba, la primera mujer y única que llegó a ser almirante de la flota del Pacífico Sur, gobernadora y capitana general. Nacida en Galicia, criada en la corte, era la dama de compañía preferida de doña Teresa de Castro, esposa del virrey Hurtado de Mendoza de Perú. Mujer de gran ambición, supo sacar partido a su inteligencia y a su belleza, casándose con Álvaro de Mendaña de Neira, el almirante de la flota del Pacífico Sur, adelantado, gobernador y capitán general de las Islas de Salomón. Valiente y arriesgada, decidió dar su dote para que su marido armase una flota de tres naves y 350 personas en 1595. Juntos se hicieron a la mar con el propósito de ejercer la gobernación, soñando una vida de fundación y administración virreinal en unas paradisiacas islas del Pacífico. La realidad fue una pesadilla. Durante cuatro meses los barcos buscaron infructuosamente Guadalcanal. En noviembre de 1595, en una isla del Pacífico, moría el almirante Mendaya, su marido e Isabel. Además de viuda, asumía los títulos y poderes de su esposo. Ejerció un liderazgo férreo, se enfrentó, se enfrentó al piloto de la expedición Fernández de Quiró e impuso su criterio de no abandonar las dos naves que estaban en peor estado. Racionó la comida y el agua y agrupó a los enfermos. Al final, solo su claro y convencido liderazgo permitió salvar su nave y, tras seis meses de vagar por el océano, llegaron a Manina y regresó a México. Isabel no estaba dispuesta a renunciar a nada. Sin haber cumplido un año de luto, contrajo matrimonio con Fernández de Castro, comandante de la ruta marítima Acapulco-Manila, quien encajaba perfectamente en los, en los planes de la almiranta de ejercer como gobernadora de las Islas Salomón. Isabel pretendió organizar una nueva expedición desde Lima para tomar posesión de sus islas, pero a pesar de sus esfuerzos, incluido un viaje a España y una audiencia con el rey Felipe III, jamás pudo regresar al Pacífico a ejercer su cargo. También ejercieron como gobernadoras otras muchas mujeres, Juana de Zárate en Chile, Isabel Mantique y Aldonza Villarrobo en la isla Margarita, Beatriz de la Cueva en Guatemala o Catalina Montejo en el Yucatán, por solo citar algunas durante el siglo XVI. Como señalábamos al comienzo, las tierras americanas permitieron romper algunas de las rígidas normas morales o costumbres que en Europa cercenaban los ámbitos de actuación de las mujeres, no sin trabajo y soportando presiones sociales. Uno de ellos fue el caso de Guiomar Alonso, quien escandalizó a la sociedad criolla cubana, pero que fue fiel siempre a su carácter sin importarle los convencionalismos ni las etiquetas. Esposa del contador Pedro de Paz, vecino de Santiago de Cuba, se quedó viuda en 1540, pero supo mantener la fortuna de su esposo e hizo de su casa estancia obligada de cualquier persona principal que recalase en la isla de Cuba dando pábulo, por supuesto, a todo tipo de habladurías, algunas con razón. Así, cuando en febrero de 1544 arribó a la isla el joven gobernador Juanes de Ávila, se instaló en la casa de Doña Guiomar, mientras se acondicionaba el palacio de gobernador. Los rumores y la coplilla comenzaron a esparcirse por toda la isla, como no podía ser menos en una ciudad eh, como la habana a la interminable transitoriedad de la estancia del gobernador se unían decisiones de gobierno que beneficiaban los intereses comerciales de doña guiomar con el paso de los meses el escándalo traspasó a los lindes de la isla se presentaron diversas denuncias por prevaricación contra el gobernador y el obispo de cuba intervino para acabar con una situación poco ejemplarizante para los cuatro hijos de la viuda y para los habitantes de la ciudad más por convencimiento que por, la pro, que por la propia presión del obispo, la pareja decidió casarse en 1545. Mujer de gran capacidad, doña Guiomar tuvo éxito en las relaciones públicas y en, las, en los negocios. Manejó a su antojo a su marido, siendo ella la que controlaba todos los aspectos de gobierno y la administración que afectaban a los negocios. Consiguió nuevas concesiones minarias, mineras y nuevas encomiendas. En, en no siempre de forma legal acrecentando su extenso patrimonio. Al final, el mandato del gobernador Juanes de Ávila, su marido, sufrió un, du un duro juicio de residencia, que ella misma se ocupó de amañar para que se anulasen las penas impuestas. Su influencia también le permitió presionar para que el obispo Sarmiento, que tanto le atacó por su inmoralidad, renunciase a su cargo y regresase a España. Hasta su muerte, Guiomar siguió controlando algunos de los, resaltes, de los resortes del poder social y económico de Santiago. Empresaria de éxito fue también María de Ledesma, dueña del prostíbulo más importante de Potosí durante las últimas décadas del siglo XVI. María poseía una hermosa hacienda donde recibía y reunía a los más ricos mineros y altos cargos de la Administración Virreinal, no solo los asentados en la ciudad, sino también de la cercana y más aristocrática ciudad de Charcas, donde estaba el gobierno y la audiencia. Acudían hombres de negocio y funcionarios reales. La anfitriona era famosa no solo por sus encantos femeninos, sino también por el virtuosismo con el que tocaba la vihuela y la dulce voz con la que acompañaba la guía, la, el instrumento. Las veladas en su casa eran largas: cenas con productos llegados de la península, donde ella y sus meretrices lucían la última moda europea y se bailaba y danzaba hasta, hasta el amanecer. Los hombres acudían allí, además de por el sexo, para mitigar la nostalgia de España. Añadir también sobre este tema que la prostitución no es algo nuevo que llevan los españoles a América, como se han pretendido algunos historiadores indigenistas, pues llámenlo como quieran, llamarla la explotación sexual femenina existía en el imperio azteca y en el incanato y en otras otras y en otros muchos otros pueblos eh, precolombinos. La dominación imperial nativa hacia las mujeres esclavas hacía que las mujeres esclavas fuesen utilizadas para servicios sexuales entre la élite dominante y entre los soldados. La poligamia y los harenes eran comunes entre las clases nobles y caciques de casi todas las sociedades prehispánicas, muchos de ellos conformados por hermanas, madres, esposas y concubinas, con parentescos tan extraños que escandalizaron a los religiosos y misioneros españoles. Los cronistas españoles, como Juan de Torquemada, cuentan sobre mujeres públicas y prostitutas en el Tenochtitlan Azteca. Diversas crónicas hablan de casas de mancebía en Panamá, Nicaragua o Venezuela, casas de solteros en Yucatán o de mujeres asequibles en la región panameña de Cueva. Incluso muchos pueblos tenían establecidas las tarifas. En Nicaragua el precio de un servicio eran 10 almendras de cacao y entre los colimas las mujeres que ofrecían sexuales se les pagaba haciéndoles rozas o se les organizaban los, las sementeras de maíz. También hubo mujeres en las acciones de conquista y exploración. Durante las campañas estuvieron ahí. Mujeres hubo en casi todas las expediciones y exploraciones, incluidas algunas de las más penosas y trágicas, como las de Hernando de Soto en la Florida, la de Orellana o Pedro de Uruguay en, en el Amazonas, o las que eh, pudieron explorar y hacer los grandes, lago, los grandes eh, viajes eh, interoceánicos, especialmente en la exploración del Pacífico. Por cuestión de tiempo, solo citaremos algunos de estas mujeres. Por ejemplo, digamos que eh, una de las más destacadas fue la sevillana María Estrada de Farfán, de atractiva biografía, quien arribó a Cuba en, Cuba en 1509 en un barco asaltado por los nativos taínos y fue una de las cinco supervivientes de la mantanza, siendo prisionera hasta que dos años después fue liberada por los españoles. En la isla se casó con Pedro Sánchez de Farfán. Y cuando en 1518 su marido se alista en el ejército de Cortés para ir a, a la conquista de México, ella quiso acompañarlo, pero no se le permitió. Sin embargo, dos años después pasó a México junto a las tropas de Pánfilo de Narváez. Los cronistas Díaz del Castillo y Muñoz Camargo nos dicen que se comportó como un conquistador más peleando contra los aztecas como los hombres. Sabía manejar la espada y la lanza, lo mismo a pie que a caballo. Estuvo en la retirada de la Noche Triste y en la Batalla de Otumba, donde protagonizó un épico episodio arremetiendo a caballo y lanza en ristre contra los batallones nativos. Por estas acciones tan valerosas, se le permitió ir a caballo, montada a horcajadas, derecho dado a muy pocas mujeres. Tras la conquista vivió en Toluca, donde tenía una gran encomienda. Aunque se quedó viuda en 1543, se volvió a casar con otro conquistador, Alonso Martín. Como ven aquí, en un fragmento del Código de Tascala aparece expresamente dibujada María de Estrada montado, montando a caballo. Otra eh, mujer, Beatriz Bermúdez de Velosco, según nos cuenta el cronista Cervantes de Salazar, también conocida como la, eh, la Bermuda, protagonizó un episodio famoso durante el definitivo asedio a Tenochtitlan, la capital azteca. Ella se, acaba, se encontraba en un campamento eh, en la retaguarda, a las afueras de la ciudad, cuando un contraataque eh, México, eh, mexicano de, de los eh, mexicas obligó a retirarse de algunos batallones hispanos. A ver que los españoles retrocedían, eh, no dudó en ponerse eh, la celada, eh, vestir con un escaupil eh, indio y con España y Rodela salir a combatir junto a sus compañeros al tiempo que les arrengaba e incluso les insultaba cuando retrocedía. Dice Salazar que la febrileza y los insultos de aquella mujer avergonzaron a los propios españoles. Isabel Rodríguez, que residía en Cuba cuando se unió a la hueste de Pánfilo de Narváez, también se integró en las tropas de Cortés y pasó a la historia porque en la batalla de Otumba, ella y otras mujeres... Improvisaron una enfermería de campaña. Beatriz Muñoz fue otra atractiva mujer que también organizó una, cara de, una casa de curas en los astilleros de Tascala mientras se construían los bergantiles para la toma definitiva de Tenochtitlán. También ejercía como comadrona asistiendo en el parto a las mujeres que acompañaban a la hueste de Cortés. Ejemplos podemos encontrar también durante las guerras civiles peruanas como Inés Bravo de Laguna, criada en Santo Domingo en 1511, y que se trasladó al Perú y que cuando se inició la sublevación de Gonzalo eh, Pizarro, Inés se enfrentó a los eh, sublevados. Tomó la iniciativa para organizar un grupo de leales y obtener dinero y armas en apoyo de las tropas pirreinales. Por su acción valerosa e incondicional, al finalizar la contienda, la corona le recompensó con rentas y tierras. Lo mismo hizo en Arequipa María Calderón, esposa del capitán Jerónimo de Villegas, lideró un grupo de arequipeños para organizar la resistencia contra las tropas rebeldes de Francisco Carvajal, el llamado demonio de Los Ángeles, de los Andes. Perdón. Detenida junto a otros realistas, fue trasladada a Cuzco. Inicialmente se la dejó libre por su condición femenina, pero Inés siguió pública, públicamente criticando a los rebeldes y denunciando las salvajadas de Carvajal. Su osadía la pagó con la muerte. Fue colgada de una de las ventanas de la cárcel de Cuzco delante de su hijo de apenas dos años. La cacereña mencía de nidos quedó inmortalizada por Alonso de Ercilla en la Araucana. Por un arrebato de valentía, cuando estando enferma en la ciudad chilena de Concepción, se levantó de la cama y espada en mano exhortó al gobernador Francisco Villagrán a que no huyera y enfrentara a los mapuches que les iban persiguiendo. Pero además de su valor momentáneo e inútil, pues los españoles debieron abandonar la ciudad, nos interesa contar que esta mujer era hija de Francisco de Nidos, uno de los nobles más, de más hidalguía de Extremadura, llamada a tener una vida tranquila con un casamiento que le permitiera mantener su nombre. Mencía optó por la aventura americana y se embarcó hacia Perú acompañando a su hermano Gonzalo. Legendaria fue también la acción de la anciana Lorenza de Zárate, esposa del capitán Francisco González y matrona de una saga chilena de siete hijos, quien, ya siendo viuda e impedida, estando en 1595 en la ciudad de Panamá, abandonada por los soldados que habían salido a enfrentarse al temido pirata Drake, ante el miedo de los vecinos y de sus deseos de abandonar la ciudad, doña Lorenzo pidió que la sacaran en una silla y fue por todas las casas, calles, dando ánimos y gritando arengas reconfortando a sus compatriotas y diciendo que ella misma los defendería. Bien hemos visto hasta aquí mujeres que entraron en acción o que fueron protagonistas también de exploraciones o de acciones de conquista. Veamos el reverso de todas ellas que eran lo que yo he llamado las esposas invisibles. Inés Suárez, de cuya vida y obra nos dio noticia el soldado gallego Pedro Mariño de Lobera en su Crónica del Reino de Chile, fue la primera europea en aquellas tierras hostiles y desabridas para los españoles. Fue la amante de, Val, de, de Valdivia, mujer de amor y armas. Su vida inspiró la novela de Isabel Allende, Inés del Alma Mía, y de una serie que actualmente pueden ver en televisión, por lo que no daremos muchos detalles, y que podría encajar perfectamente en este grupo de mujeres que, eh, que, fueron, que tomaron acción o que tomaron las armas. El reverso está. El reverso biográfico está en Marina Ortiz de Gaete, quien no ha tenido ninguna novela que se le recuerde. Marina se casó con Pedro de Valdivia en Zalamea de la Serena, Badajoz, en 1527. Cuatro años después, el conquistador embarca hacia Perú. Marina debió soportar esto estoicamente la ausencia y la vergüenza de saber que era de dominio público que Pedro de Valdivia, su marido en Lima, estaba ya amancebado con Inés Suárez. Durante toda la conquista de Chile y luego, una vez asentado en Santiago como gobernador, Inés y Pedro vivieron como un matrimonio sin serlo. En 1547, Pedro de la, de la Gasca logró poner fin a las guerras intestinas de los españoles y pidió a Valdivia que viviese conforme a su situación legal y a la moral católica, dando ejemplo como buen gobernador. En el invierno de 1553, tras, dos, tras 22 años de ausencia, de ausencia, llegó una carta a La Serena combinando a Marina Ortiz de Gaete que se reuniese con Valdivia en Chile. Ilusionada con su nueva vida, Marina viajó cargada de muebles, ropas y objetos, así como un amplio séquito de familiares, soñando restablecer su matrimonio y actuar como gobernadora de la Nueva Extremadura. En la primavera de 1554, al desembarcar en el puerto panameño de nombre de Dios, recibió la noticia de que su marido había fallecido batallando a los indios mapuches. En Santiago de Chile se encontró viuda y sin recursos. La fortuna de su marido quedó embargada y a ella apenas le correspondía una pobre encomienda. Recogida en Santiago, llevó una vida solitaria, litigando contra la corona para que le permutasen la encomienda de tierras e indios por una renta vitalicia. En su soledad, tuvo que soportar ver cómo la que fuera amante de su marido, Inés Suárez, se convertía gracias a su matrimonio pactado con Rodrigo de Quiroga en respetable señora. Incluso llegó a ser gobernadora consorte. Marina murió anciana en Santiago el 12 de abril de 1592. Encerrada en una jaula de oro, vivió Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, hija del conde de Béjar y segunda esposa de Hernán Cortés. Sin haber cumplido 18 años, Juana se casó con el conquistador, que ya tenía 44, y en abril de, 1500, en abril de 1529. Y un año después se instalaba en el palacio que Cortés estaba construyendo en Cuernavaca, en México junto a un séquito de más de 400 personas. En aquel palacio en obras, Juana, Juana asistió a las idas y venidas de su marido. Quedó reducida a las paredes de su mansión, con un marido alejado y que cuando regresaba era para hacerle o un hijo o desatar su ira, pues ya sabemos que Cortés solía acostarse con cualquiera de sus amas de compañía, niñeras o indias de, su, de servicio. Su educada y refinada vida de música y recitados de poesía en los palacios castellanos. Se transformó en el día en día de una heredad sin gobierno, frecuentada por rudos militares o conquistadores y sus esposas de toda condición. Los primeros hijos no soportaron la vida durante las primeras semanas, con lo cual los, los dos primeros hijos los perdió. Luego nacería Martín, el deseado primogénito, a quien siguieron María, Catalina y Juana. En el otoño de 1539, con 28 años, vio partir a su esposo rumbo a España, sin saber que le dejaba allí abandonada para siempre. Jamás. Cortés regresaría a México. Envidió en 1547, pero no regresó a la península hasta 1560. Cortés apenas le dejó en herencia 10.000 ducados que su padre había aportado como dote. Desamparada en tierra extraña y hostil, se le, arruinó, se le arruinó el carácter y su ira se volvió contra los hijos de Cortés. Pleiteó contra sus propios hijos por la herencia de su padre y obligó a su hijastra Catalina, la primera hija que Cortés estuviera en Cuba a renunciar a su parte de la herencia y a que se encerrase en un convento dominico en San Lucar de Barramada. De Barrameda. Juana murió amargada y sola en 1578. Ana de Ayala era apenas una puber sevillana cuando quedó deslumbrada por el explorador Francisco de Orellana, cuando éste acababa de regresar de su travesía por el Amazonas. Ana era una adolescente bellísima y Orellana era un tipo que la doblaba en edad, con un ojo vaciado por una flecha india y con un futuro incierto, pues se había endeudado todo su patrimonio y el de su familia para completar la expedición con la que pretendía regresar a la Amazonas. Con 16 años, la adolescente Ana de Ayala se convirtió en esposa de Orellana. Seis meses después se embarcaba con destino a la gobernación de Nueva Andalucía, nombre dado a las tierras amazónicas. La travesía fue el adelanto del infierno que les esperaba, marcada por averías, tormentas y meses varados. En las navidades de 1545 entraron por la desembocadura del Amazonas. Comenzaban 11 meses de peregrinar sin rumbo entre aguas y selva. La joven sevillana aguantó mejor que su marido, que murió de unas fiebres palúdicas, al igual que otros muchos hombres, pues solo lograron sobrevivir 45 personas al infierno verde. Viuda y sin recursos, se instaló en Panamá junto a otro superviviente, Juan de Peñalosa, con quien se casó. Durante décadas solicitó a la corona que se le entregase los bienes de su marido, que su marido había dejado en Guayaquil y le diera socorro. Ninguna de las solicitudes fue atendida. También quisiera dejar constancia de Francisca de Inestrosa, una de las pocas mujeres que acompañaron a sus maridos en la expedición de Hernando de Soto a la Florida. La, de, la desventurada Francisca de Inestrosa encontró la muerte luchando contra los indios, igual que sus compañeros, pero ella estaba embarazada de varios meses. Como vemos, una compleja vida de precariedad e incertidumbre debieron afrontar las mujeres viudas, las abandonadas por sus maridos o huérfanos. Entre las decenas de casos, por ejemplo, el de María Corral, quien vivía en Cuba junto a su marido Diego San Martín, que fue marinero. Y soldado en la hueste de Pánfilo de Narváez en la conquista de México. Se trasladó allí a México con sus dos hijos para reunirse con su marido, quien falleció poco después. Se casó en segundas nupcias con Antonio Gutiérrez, conquistador también de eh, las tierras mexicanas. Antonio también falleció, dejándole una pequeña y pobre encomienda en un pueblecito perdido en el interior de México. Volvió a casarse con Juan Vargas, otro veterano de la conquista de México. Le dio un hijo y una hija antes de fallecer hacia 1535. Viuda por tercera vez, María Corral escribió al virrey y solicitándole una ayuda para ella y a sus cuatro hijos, en virtud de los servicios prestados a la corona por sus tres maridos y los escasos recursos que disponía. En, en un libro maravilloso que se llama Cartas privadas de migrantes a Indias de Enrique Otto, se pueden encontrar numerosos casos como, los que, eh, como el de María Corral o el de otros muchos. En la mayoría la administración ignoraba las peticiones de las viudas y cuando las atendieron fueron en, en cantidades minúsculas. Frente a la indiferencia de la administración funcionó una solidaridad femenina en las llamadas casas de acogida o beateríos. Mujeres adineradas, piadosas y en muchos casos viudas que acogían en sus casas a otras mujeres empobrecidas o a prostitutas o a huérfanas maltratadas o a mestizas y nativas que carecían do, dote o que habían sido abandonadas por sus maridos. En otros casos se crearon hogares de misericordia sostenidos en, en su mayoría por mujeres ricas y por los legados que ellas dejaban para que la existencia de estas casas. Aquí se les extendía y se les daba una mínima formación. También hay que hablar de las que fueron las primeras maestras. Desde la llegada de las, familias, de las primeras familias existieron modestas iniciativas generalmente destinadas a niños huérfanos, abandonados, mestizos y nativos. Entre ellas cabe destacar a la extremeña Catalina Bustamante, nacida en Yerena, Badajoz, también en el seno de una familia noble. Su vocación de maestra le llevó a organizar una casa hogar para enseñar a las hijas de los nobles y caciques indígenas, que pronto se convirtió en una escuela con más de 300 alumnas. Contó con el apoyo del obispo Zumárraga y también con el apoyo de la mujer del emperador eh, Carlos I. Pero no solamente eh, Catalina eh, se comportó como una maestra, sino que eh, tuvo un punto revolucionario. Eh, pues se luchó por la dignificación de la mujer y desde su concepción cristiana del matrimonio y de la persona se enfrentó a las costumbres y usos tanto nativos como castellanos de concertar matrimonio. Catalina fue el ejemplo que luego continuaron otras muchas mujeres creando estas casas, hogares de acogida y de, de formación. Eh, aunque el gran desarrollo de los conventos femeninos eh, fue a finales del siglo XVI y XVII y XVIII, muy tempranamente estos conventos, que eh, fundamentalmente empiezan a consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo XVI, fueron los lugares de formación y aculturización de las élites nativas. Estos conventos o, o monasterios serán espacios de una subcultura femenina que permitirá a las religiosas ejercer una influencia política y económica y sobre todo expresar talentos artísticos que no hubieran podido desarrollar fuera. Las mujeres enclaustradas tenían un mayor acceso a la cultura en todas sus manifestaciones y tiempo para dedicarlo al estudio o al perfeccionamiento de las disciplinas artísticas manejaban la economía de grandes haciendas y edificios y en ocasiones administraban fortunas y legados. La vida monacal fue encauzada por muchas de ellas hacia la expresión creativa. Así surgirán en el siglo XVII una profusa y magnífica literatura conventual, con figuras tan excelsas como Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Rosa de Lima, o menos conocidas como la colombiana Francisca Josefa del Castillo, o las peruanas Ángela de Carranza, Juana de Jesús María o Inés de Lara y también en otras manifestaciones artísticas por valorar, como la pintura o la música. Estos conventos fueron formidables agentes de globalización. Demandaban numerosos productos de Europa y Asia, obras de arte religioso, muebles, telas, especias, vajillas, joyas, ornamentos, libros, que a su vez producían preciados alimentos como frutas, hortalizas, dulces y licores, plantas necesarias para la farmacopea, bordados, vestidos y artesanías diversas que se exportaban a todos los rincones del mundo. Como hemos visto también en casos anteriores, la costumbre europea y nativa de arreglar matrimonios de conveniencia, que reforzaban pactos de familia y aumentaban haciendas y patrimonios o permitían ascensos en las clases sociales y mejoras mobiliarias, no era solo una cuestión europea. Casar a las hijas entre canciques, regalarlas como prueba de fidelidad o respeto, usarlas como moneda de cambio, ofrendas de pago o sumisión, fue práctica común en casi todo el mundo prehispánico. Si los españoles lo practicaron asiduamente tras su llegada, es porque estaba en el acervo colectivo de ambas civilizaciones. Estos mestizajes impuestos obedecieron a estrategias de control de la tierra y de los pueblos nativos, y casi siempre se mostraron muy eficaces desde la perspectiva española, pero también desde las élites indígenas. La mayoría de las mujeres con las que se comerciaban eran las herederas directas de títulos, haciendas y pueblos de los que sus esposos o amantes se apropiaron aplicando esta provechosa mezcla de legalidad española y tradición indígena. Las uniones fueron útiles y fomentadas por ambas partes, pues muchos caciques obtuvieron ventajosos pactos que les permitieron insentarse en la legalidad y cultura española, al tiempo que les permitían mantener el poder en sus comunidades. Por parte de los españoles obtenían territorios y control sobre los indios. Y a mí siempre me gusta contar la compleja y terrible biografía de la princesa inca Beatriz Clara Coya para ilustrar este capítulo, que fue utilizada por su padre y por el virrey Francisco de Toledo como mercancía en el juego político, familiar y propagandístico al albur de los acontecimientos. Nacida en 1557, hija de Sairi Tupac y Cusi Huarcay, y sobrina del inca rebelde Tito Cusi, era la heredera de una de las mayores fortunas peruanas que incluía el extenso repartimiento de Yucay. En 1565, estando eh, su tío Tito Cusi sublevado en Vilcabanca, Beatriz Clara, con ocho años, fue ofrecida por el virrey como esposa a Quispe Titu, hijo de inca, del inca rebelde de solo dos años más que su prima, a cambio de la paz y el reconocimiento de la autoridad española. Mientras se desarrollaban las negociaciones, Beatriz había sido entregada a las monjas clarisas para su formación. Al mismo tiempo, Cristóbal Maldonado, un joven y rico mestizo de Cuzco, había negociado con el, padre de, con el padre Sayri Tupac, antes de su muerte, su futuro matrimonio con Beatriz. Así, la niña fue sacada del convento y quedó en custodia de Diego Arias Maldonado, hermano mayor del pretendiente con quien convivía la madre de Cusi Huarcay. El pacto de los rebeldes avanzó y la paz definitiva parecía lograrse. Algunos religiosos fueron permitidos entrar en las montañas de Vilcabamba para que bautizasen y formasen en la fe católica a Quispe Tito, con el fin de presentarlo para su futuro matrimonio con Beatriz. Finalmente, el 9 de julio, Tito Cusi, el inca rebelde, ratificó un acuerdo con las autoridades españolas para acabar con su rebelión, con la firma de la paz, Cristóbal Maldonado, el otro pretendente, vio peligrar su enlace, sobre todo por su futura hacienda. Y no tuvo otra ocurrencia que violar a Beatriz y proclamar tras ello la consumación de su matrimonio. La violación supuso un tremendo escándalo en la sociedad virginal y en todo Cuzco. Y aunque fue, no fue la causa de que se rompiese el acuerdo que habían firmado, marcó definitivamente la vida de Beatriz. La entonces adolescente volvió a ser recluida en el convento de Las Claras los incas sublevados volvieron a su refugio en las montañas de vilcabamba y durante cinco años mantuvieron un campamento a salvo de los españoles el último inca resistente Tupac Amaru, fue derrotado por el capitán martín garcía de loyola sobrino del gran san ignacio fundador de la compañía de jesús martín de loyola se convirtió en el héroe del momento el personaje más popular y admirado de perú y al virrey Francisco de Toledo le pareció que podía ser una gran idea unir dos grandes linajes, uno inca y otro español, y se acordó de la rica heredera Beatriz, que por entonces era ya una guapa adolescente que seguía en el convento de las Claras. Todo parecía perfecto. La boda significaba la unión de los dos mundos y de las dos noblezas, patrocinada por la monarquía española y bendecida por la Iglesia Católica. El compromiso matrimonial de Beatriz y Martín fue celebrado en 1572. Mas el pasado regresó como una maldición y el canalla de Cristóbal Maldonado, exiliado en España tras la violación, regresó a Perú exigiendo la validez de su matrimonio, las posesiones de su esposa e impugnando el acuerdo patrimonial. Los pleitos civiles y eclesiásticos se prolongaron hasta 1592. Durante todos estos años, Beatriz esperó en el convento de las Clarisas mientras las leyes y la política decidían sobre su vida. Cuando finalmente se permitió el enlace... García de Loyola había sido nombrado gobernador de Chile. En 1593 tuvieron una niña bautizada en Concepción, en Chile, con el nombre de Ana María. La felicidad solo duró cinco años. En 1598, el gobernador murió en un ataque de los indios araucanos. Beatriz Clara y la niña Ana María regresaron a Lima con la intención de embarcarse hacia España y vivir con la familia de Loyola. Sin embargo, en, 1500, en 1600, una enfermedad se llevó la vida de la desventurada ñusta de la princesa. Fue enterrada en la iglesia de Santo Domingo de Lima. Esta es la triste historia que puede reflejar estos, eh, estos pactos y estas convivencias y esta moneda de cambio con que se utilizaba las mujeres. También hay que decir que hubo eh, amores mestizos eh, que realmente estuvieron eh, inspirados por el amor. El caso de Higuemoto, de que era la hija de un cacique de, de el, una de las islas de, de las... Del, del caribe eh, que se enamoró del español hernando de guevara un marinero del tercer viaje de colón o por ejemplo el caso de la india guaricha que se enamoró eh, de un conquistador tan tan poco escrupuloso y excesivo como alonso de ojeda que terminó sus años en un convento y que ella iba todos los días a visitarlo y que eh, cuentan que cuando él eh, murió, eh, se, se tumbó sobre la, la tumba de Ojeda, donde estaba enterrado, y casi se dejó morir allí. Y eso está recordado en, en la Plaza de Alonso de Ojeda, de la ciudad de Maracaibo. O Anayansi, que fue también la amante de, de Núñez de Balboa, y que actuó algo así como la malinche de Cortés. Pero siendo correspondida, y hay que decir que Balboa fue, eh, fue eh, eh, correspondió ese amor. Cuentan las crónicas que cuando finalmente Balboa fue ajusticiado eh, y fue eh, colgado, tuvo que ser literalmente arrancada del patíbulo donde estaba ajusticiado eh, Balboa. Y por último, para terminar, ya sé que me estoy extendiendo, solamente haré una referencia a. Las mujeres que se quedaron en España, las centenares de mujeres que, obligadas por las circunstancias, eh, fueron madres, hermanas o esposas, se quedaron al cuidado de los hijos, padres, hogares y haciendas mientras sus maridos se embarcaban y reinventaban su vida en América. A partir de mediados del siglo XVI, las leyes obligaban a los hombres casados a embarcarse con el permiso de sus mujeres y a reclamarlas en un plazo de dos o tres años. Si no se reunían, el matrimonio podía perder las encomiendas y los cargos muchos evidentemente odiaron las leyes y jamás hicieron nada por esta reunificación familiar estas mujeres abandonadas sacaron adelante a sus familias en ocasiones con el dinero que enviaban los maridos o hijos desde las Indias pero en su mayoría viudas o esposas olvidadas afrentaron su vida con ingenio y sobre todo con trabajo pueden leer algunos de estos ejemplos en el maravilloso libro titulado el libro que une de las historiadoras extremeñas Rocío Sánchez e Isabel Testón. Simplemente en este libro que se recogen las cartas que mandan estas mujeres a sus maridos, por ejemplo y para terminar les voy a leer el de gracia de Carvajal quien se instaló en Sevilla hacia 1595 esperando la carta de su esposo para poder pagar el aposento y la comida, tomó unas pupilas a una docena de muchachas de buenas familias para instruirlas. otras simplemente se dedicaban pues a servir. Aunque jamás recibió noticias de su esposo. Estefanía Bernal se quedó al cuidado de tres hijas y tres hijos cuando su marido, Manuel Luis, se embarcó en 1592. A pesar de la promesa del esposo de que enviaría noticias y recursos, tras cinco años de silencio, Estefanía le escribió una dura carta recriminándole su y contándole que al no saber nada de él, su hijo mayor, Antón, se embarcó también hacia América, pero se ahogó al naufragar el barco Santiago en el que, en el que viajaba. Meses antes, en 1591, su segundo hijo, Cristóbal, que también partió hacia las Indias y que desde entonces tampoco sabía nada de él. María Gómez, por ejemplo, despidió a su marido, Juan Escudero, en 1548, embarcado hacia Nueva España. María tenía 19 años y estaba recién parida de su segundo hijo. Después de 18 años y sabiendo que su marido todavía estaba vivo, le escribe para decirle que su hijo mayor ya tiene 20 años y que desea ir a Indias a conocerle y que el niño recién nacido cuando su embarque murió a los cuatro años bueno casos de estos eh, son eh, son numerosos y como digo se pueden recoger se pueden leer en estas cartas eh, podríamos hablar mucho más solamente me gustaría concluir asegurándoles que durante el siglo XVI pocos actos podían ser modernos innovadores arriesgados y emprendedores palabras hoy muy actuales que ser mujer, cruzar el océano y emprender una nueva vida. Muchas españolas lo hicieron. También construyeron una nueva vida, dadas sus circunstancias muy adversas, muchas de las mujeres nativas. Ellas también fueron muy modernas, innovadoras, arriesgadas y emprendedoras. Eh, hasta aquí esta conferencia un poco apresurada eh, y leída porque no quería dejarme y porque había muchos nombres que no quería olvidar. Y que en realidad es el resumen de un capítulo eh, de uno de, de mis libros que he tenido que condensar eh, en, estos, en estos minutos y que sé que eh, me, me, me he extendido más de lo que debía. No sé si la organización, si interesa, nos dejará algún tiempo más para poder tener alguna pregunta o poder contestar alguna duda. ¿Me veis, José María? ¿Me ves? Sí, sí. Bueno, que. Yo te dejo unos minutos, por supuesto que sí, pero antes de, de continuar eh, con las preguntas, quería decir que probablemente nos vamos a dejar alguna en el tintero y que si alguien tiene alguna pregunta por exterior y que nos la puede transmitir a, a mi correo, a teresa.ispanelosta.org y yo le pondré en contacto con José María para que la responda. Eh, yo me quedo con esta última parte que has hecho, José María, de las cartas. Qué dureza, ¿eh? Qué dureza. Sí. Muy eh, este libro, de verdad, es un libro eh, muy recomendable, es un libro eh, que se llama El hilo que une, que está publicado creo que por la Universidad de Extremadura, de dos, de dos magníficas eh, historiadoras, Rocío Sánchez e Isabel Testón, y la verdad es que las cartas que ahí se recogen, los testimonios que ahí se recogen, son enternecedores, ¿no? Como eh, una mujer sabe que su marido sigue vivo, que está amancebado pero que, eh, que, que le, le pide que, que, que regrese, que se traiga los hijos que ha tenido con, con, la, con la concubina, que ella está incluso dispuesta a cuidarlos como si los hubiese parido. ¿no? Hay, hay, hay testimonios que realmente son enternecedores. Y hay también que, que señalar que había mujeres que estaban mucho mejor sin el marido y que agradecían que se hubiese marchado y que eh, una vez instaladas eh, eh, decidieron... Eh, disfrutar de esa libertad adquirida y nunca reclamaron ni nunca quisieron que se la reclamase, ¿no? Sí, imagino. Mientras estamos en este turno de preguntas voy a lanzar la segunda pregunta que del, del cuestionario y de, quería decirte de, de Lourdes. ¿Quieres saber si, qué decían las leyes españolas sobre las mujeres? Algo has comentado de esa ley de reunificación, sí. pero sí, la, las leyes españolas en un principio, en un principio, en las primeras décadas las leyes prohibían el embarque de las mujeres. Eh, después, permiten el embarque de las mujeres eh, si, si van acompañadas de sus familiares, de sus esposos o de sus padres, o si van a desempeñarse en algún séquito, como hemos visto, de los, eh, de, 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 de los cargos de la corona. Luego, al ver que la mayor parte, que, que claro que hay, había una diferencia, había un, menos mujeres. Luego, eh, lo que la corona empieza a ver es que cada vez los españoles se amanceban o se, o se juntan con, con las nativas, y eh, eh, dejando en muchos casos también a, a las mujeres, a sus mujeres de aquí. Lo que eh, a partir de 1544, las leyes de India lo que van a hacer es que a los, eh, a los casados se les va a obligar a ir con sus mujeres. Y si no. Eh, a reclamarlas en un plazo de máximo de dos años y si son comerciantes en un máximo de tres años. Si no, si no las reclaman, si no se produce esta reunificación eh, familiar, se les podrá castigar, se les podrá poner multas, se les podrá retirar encomiendas o prebendas que hayan tenido, incluso retirarles los cargos públicos. Por eso, a partir de 1544, las leyes de la monarquía hispánica lo que van a hacer es favorecer que la mujer pueda viajar, que la mujer acompañe especialmente eh, eh, los, las esposas y que se pueda eh, facilitar esta reunificación familiar. Eh, Pisan ¿quiere, quiere saber si has escrito algún libro sobre el tema. Al final has comentado que es un capítulo de ese libro, pues a lo mejor es el momento de decir el título sí. para que bueno, a, a aquellos yo, que quieran ampliar. Yo, yo, yo... Este trabajo lo tengo, este, o sea, eh, tengo un capítulo eh, dedicado eh, fundamentalmente a las mujeres en mi libro, en uno de mis libros que se llama Protagonistas desconocidos de la conquista de América. Eh, no sé si se ve este libro sí. que está publicado por la editorial Nautilus, y ahí dedico, el primer capítulo está dedicado a, a las mujeres y ahí recojo algunas de las biografías que hemos comentado. Eh, Luego he investigado más y, y tengo, eh, tengo bueno, pues más documentación y, y tengo recogida una extensa conferencia que me pidieron hace un par de años, eh, más extensa en, en la misma línea que la que hemos dado hoy, pero, pero más extensa. Pero lo que está publicado está en este capítulo primero del libro de protagonistas desconocidos de la, de la conquista. Pues nos apuntamos el título. Eh... Quería, Lourdes también quería saber sobre la giraldía de La Habana que has comentado eh, si, ti, si tiene algo que ver con el giraldillo de Sevilla ha habido un, un comentario de Lola que dice que no cree porque el giraldillo de Sevilla fue realizado a mediados del siglo XVI por Bartolomé Morel que, y es mucho, mucho antes que esta pero por no, lo que he podido no, no, el, 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 claro, el, el giraldillo de Sevilla eh, sirve de, digamos de inspiración o de ejemplo para el de La Habana y el de La Habana eh, lo, que, lo que cuentan es que eh, eh, la, la, la figura femenina que está ahí ese, esa, representa a, a esta mujer eh, el recuerdo de, 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 de esta añoranza y de esta imagen que tenían los habaneros de la esposa de Hernando de Soto que se pasó pues esos largos años, esos tres años de ausencia de su marido, de ausencia que nunca regresó, eh, pues con esa mirada hacia, lo, hacia el horizonte, oteando ese mar en espera de que llegase alguna noticia de su marido y, y en esos tres años en donde ella, como, como contaba, estuvo eh, organizando barcos de rescate eh, y, 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 de, y de apoyo para saber algo de esa expedición fracasada que fue la de Hernando de Soto por el interior de Estados Unidos. El, el, el giraldillo de La Habana está inspirado en el giraldillo de Sevilla, pero lo que, digamos que la figura femenina que representa es el de, el de esta mujer. Pues eh, vamos a hacerte una última pregunta para no alargarnos mucho más el tiempo. Eh, comentabas que las viudas tenían muchos litigios con la corona española, que sí. tenían muchos problemas para reclamar su herencia, ¿verdad? de alguna manera, por decirlo de, de alguna manera. ¿Eso cambió en algún momento o hasta que no hubo independencia de, de los actuales países americanos? O sea, ¿Siempre hubo ese problema o hubo un momento en el que sí que se reconoció la figura de la mujer viuda que eh, aguanta carros y carretas? No, 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 no. no. A ver, eh, esto es muy fácil de entender y trasladar a, a, a la actualidad, ¿no? Eh, en o sea, en aquellos momentos... Eh, era la, la, la burocracia española y más eh, eh, estando con, con esa diferencia, con un océano por medio que ya de por sí era lenta, pues eh, reclamar una pensión de viudedad eh, exigía una serie de documentación, un reconocimiento que la mayor parte de las veces terminaba en estos vericuetos burocráticos sin que se eh, formalizase. Y la, hacienda, y la Hacienda española, la Hacienda de la Monarquía... Eh, siempre, casi siempre con dificultades, cuando no en bancarrota, pues eh, tenía también sus eh, caminos para eh, o bien perderlo, o bien rechazarlo, o no reconocerlo. ¿no? Eh, la situación de muchas de estas mujeres fue muy, muy complicada. Y como decía, la mayor parte de, de las veces sus reclamaciones no tuvieron, no tuvieron eh, respuesta. Pues es una pena. Sí, tienes respuesta tú y te, te hay muchos mensajes de agradecimiento que no te lo había dicho y que, por ejemplo, Bien. dicen que muchas gracias por dar luz a los nombres de estas mujeres que han formado parte de nuestra historia, las que han sido más activas y aquellas que, como has dicho, que me ha gustado mucho ese o reconocimiento a las mujeres más, eh, más hogareñas y que, no, y que han sufrido. ¿no? Eso es muy, muy enriquecedor. Muchas gracias por la conferencia y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Eh, Aprendiendo con, con José María. Quería recordaros, como sabéis, que esta conferencia y todas las anteriores se, se graban. Eh, las podéis ver en, nuestro, en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Y os invito a que os inscribáis a la próxima conferencia que tendremos el martes que viene sobre la batalla de la Janda. Eh, va a ser una conferencia más de patrimonio natural que histórico, como, como el de José María, pero siempre interesante, como sabéis. Eh, José María, te transmito los mensajes, como te digo, de agradecimiento y de enhorabuena por la charla. Yo, la mía también me ha gustado muchísimo. Sabes que contigo aprendo siempre y eso enriquece. Y nada, eh, dar las gracias a todos por vuestra vuestra asistencia y vuestro tiempo. Y pues es que nos, espero que nos veamos muy pronto. Pues, pues nada, yo también agradecer la, la, la asistencia y la fidelidad de algunas personas que he visto como se han ido repitiendo a lo largo de estos de estas conferencias, agradecérselo mucho y, y ha sido un placer, como siempre, colaborar con Hispania Nuestra. El placer eres nuestro, ya lo sabes. Pues muchas, muchas gracias y buenas tardes a todos. Adiós.